Como nuestros padres también lo hacían. La sociedad está en un continuo cambio y en ocasiones se descuidan principios y valores fundamentales para tener una sociedad madura y bien formada. En esta comunidad escolar y educativa no solo están los alumnos y maestros, mi consideración a todo el personal que ha trabajado y trabaja en el colegio, en la Santa Cruz. Vaya mi admiración a la dirección actual y todo el profesorado del colegio, que me consta cómo trabajan y cómo han vivido centenarios de orientación de madres y padres de alumnos, y a su equipo por su colaboración y trabajo en el centro, siendo fundamental su aportación y estrecha relación con el colegio, y para la celebración y actividades del centenario, y siempre. Bueno, pues por estos 100 años de trabajo y de convivencia, se distingue al Colegio de la Santa Cruz con la máxima distinción. Gracias y enhorabuena. A mí me gustaría que echáramos en un momento de silencio, de tranquilidad, la vista atrás, ¿no? Y estemos repasando los últimos 100 años de la historia de Caravaca de la Cruz. Habéis sido auténticos protagonistas, ¿no? Nosotros, el protagonismo de estos 100 años, tiene tres ejes fundamentales: las familias, los maestros y los alumnos. Habéis sido capaces de hacer la Caravaca actual, ¿no? Llevar eso siempre como un marchamo de orgullo, porque trabajar por esta ciudad es algo muy importante. Lo habéis hecho. Pero, como también decía Juan, son solo los primeros 100 años. A partir de ahora queda mucho por hacer. La experiencia es aquello que nos da sabiduría para saber lo que ha pasado, pero la ilusión, el esfuerzo, lo que hace dirigirnos hacia adelante, como habéis hecho en estos últimos 100 años. Me gustaría mandar un recuerdo, ¿no?, de estas personas que durante estos 100 años han estado con nosotros y ahora están, seguro que están disfrutando de este momento que es histórico para esta ciudad, porque se reconoce la labor docente, la labor de enseñanza, la labor de educación de un grupo de personas que han creído en el futuro y han creído en el futuro de la mejor manera posible, que es con nuestros niños, con nuestros jóvenes, para llevarlos a la adultez en la mejor condición. Muchísimas gracias. En el otorgamiento de la medalla de oro de la ciudad al Colegio de Santa Cruz en su centenario, que la verdad. Muchas gracias. Yo quiero transmitir en primer lugar a todos ustedes un saludo muy cariñoso de parte del consejero de Educación, Cultura y Universidades, José Antonio Sánchez. Agradezco muy sinceramente al alcalde de Caravaca y a toda la corporación municipal que hayan tenido la generosidad y la sensibilidad de otorgar el mayor de los honores municipales, la medalla de oro, al Colegio La Santa Cruz con motivo de su centenario. Y desde luego muchas, muchas felicidades al Colegio por haber recibido esta distinción que os tiene que hacer sentir a todos enormemente orgullosos. Orgullo que desde luego digo que compartimos desde la Consejería. 100 años no se cumplen todos los días y significan una larga historia arraigada en lo más profundo de la ciudad de Caravaca. 100 años supone que enseñar a miles de alumnos. Supone que generaciones enteras han sido formadas en las aulas de este colegio gracias al esfuerzo, dedicación y amor a la pedagogía de los cientos de profesores que han pasado por el centro, desde el primero hasta el último de ellos, representados hoy por los que ahora componen el claustro del mismo. 100 años suponen también millares de familias implicadas en colaborar con la educación de sus hijos. Como centro emblemático, no solamente en Caravaca, sino en toda la región. Ese ha sido el empeño de los maestros, también de los alumnos que han dejado su huella en este colegio. Lo sigue siendo entre los que hay ahora y no será en el futuro. En esa tarea siempre tendréis a vuestro lado a la consejería que hoy tengo el honor de representar. Yo agradezco muy sinceramente la invitación para estar aquí compartiendo este otro momento y al señor alcalde, a Domingo Aranda, la oportunidad que me ha dado de intervenir en el mismo. Muchas gracias por su atención y reitero mi más sincera felicitación. Con alegría y con satisfacción. Concejales y todos los presentes. Gracias por la importante distinción que acabamos de recibir y qué tan importante es para nuestro centro, para el Colegio de la Santa Cruz.
don Manuel Marcos Sánchez Cervantes, secretario general de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, nos honra su presencia aquí, nos honra su presencia en un acto tan importante para nuestro colegio. No me puedo olvidar tampoco de todas esas personas que con su firma se han solidarizado con la concesión de esta distinción, de esta importante distinción. Cuando una institución cumple 100 años, se merece un homenaje. Y a nuestro centro teníamos que ofrecerle un digno reconocimiento. Esa era la idea que teníamos los compañeros cuando nos paramos a pensar en los actos que podríamos organizar dentro de nuestras limitaciones económicas para conmemorar el centenario de nuestro colegio. Hemos organizado actos de diferente índole, pensando en los más pequeños, también en los adultos. Se ha contado con alumnos de distintas generaciones, hemos buscado y encontrado la colaboración de muchos en nuestra solicitud de material de las distintas etapas con las que había atravesado el centro. Pero nunca, nunca imaginamos que el esfuerzo que realizamos para dar a conocer a alumnos y recordar a otros la historia del colegio iba a tener un colofón tan importante, tan brillante como este reconocimiento. Gracias. En los distintos actos que se han celebrado a lo largo del año 2014, año del centenario, he recordado que las maestras y maestros que ahora estamos en el colegio debemos sentirnos afortunados, porque hemos tenido la suerte de estar en este momento histórico para el centro. Pero debemos tener presente que el mérito no es solo nuestro. Hemos recogido el trabajo y el buen hacer de muchas generaciones de docentes que nos han precedido, de muchos padres que han colaborado, que se han esforzado por conseguir mejoras para la Santa Cruz. Y este momento, a la vez que nos satisface, debe suponer, si cabe, una mayor responsabilidad y esfuerzo para mejorar día a día la labor que el colegio presta a la sociedad de Caravana. Quiero terminar haciendo partícipes de esta distinción a toda la comunidad educativa del colegio y a todos aquellos que de una manera u otra han colaborado en la celebración del centenario. Gracias. Sin lugar a dudas, sin la ayuda de una asociación que funciona bien, no hubiésemos podido realizar ni la mayoría de los actos que hemos realizado. Gracias, Rafael. La verdad, son muchos los acontecimientos destacados este año del centenario. Ha sido un periodo intenso y con mucho trabajo, pero hoy ha llegado la recompensa con esta concesión de esta medalla. Un día importante porque nuestra ciudad reconoce a nuestro colegio por todo el trabajo educativo bien hecho a lo largo de estos 100 años. No puedo dejar de reconocer en esta tarde que en este trabajo de colaboración en pro del mejoramiento de la calidad educativa también está la obra y ayuda de los padres, quienes se han esforzado en cumplir con sus deberes de apoyo y respaldo a los alumnos y a la labor del colegio. También al contar con la gran capacidad de gestión de la directiva del centro y la enorme profesionalidad y buen hacer de sus docentes. Es otra gran fortaleza de nuestra institución escolar. Ellos a la fecha han sido un soporte eficiente para ir mejorando paulatinamente nuestros resultados económicos. Debemos de estar contentos porque nuestro sistema educativo de este municipio sigue siendo referente a nivel regional y debemos de seguir por ese camino, aunando esfuerzos entre todos los que integramos este colectivo, administración pública, dirección, profesorado y, como no, madres y padres. Nosotros debemos de ayudar a nuestros hijos y mantener una buena y estrecha relación con los profesores. El futuro de nuestros hijos depende de ese esfuerzo. Personalmente es un gran privilegio representar a todos los padres y a todas las madres del colegio en una tarde tan especial como esta. Hoy es un día de celebración, de recuerdos y también una tarde de agradecimientos. Por lo tanto, yo no quisiera terminar mi participación sin reconocer el extraordinario papel jugado por parte de mi junta directiva. Agradecer su amistad y apoyo incondicional porque sin ellos yo no estaría este año representando a la asociación. Una parte de esta medalla es mérito vuestro y la anterior junta de la Asociación de Madres y Padres del Colegio. Gracias a la dirección del colegio por este año que he pasado trabajando con vosotros y que ha sido una experiencia inolvidable. Gracias Paco, José Esteban, Sergio, Diego, etcétera.
Gracias a todas las madres y padres por confiar en nosotros y apoyarnos desde el primer momento. También me gustaría agradecer la ayuda mostrada por el Ayuntamiento y la colaboración de los colegios de Caravaca y Veranía, representadas todas ellas en el FAPA. Una parte de esta medalla también es para todos los colegios de Caravaca. Y por último, esta medalla no tendría sentido si no es por unos profesionales inmensos. Sí, me refiero a los profesores que con su trabajo y dedicación se han visto recompensadas con esta medalla. Muchas gracias a los maestros de ahora y de siempre. No puedo más que transmitirle que ha sido y sigue siendo para mí un privilegio y un auténtico honor poner en las manos de todos ustedes la educación de mis hijos y hacerles partícipes de mi profunda admiración y respeto por el trabajo que desempeñan, que sin duda seguirá inspirando a todos los alumnos que pasen por sus aulas y les animará a dar siempre, como ustedes, lo mejor de sí mismos. Para concluir, quiero agradecer al Ayuntamiento y al Pleno el regalo tan maravilloso que nos habéis concedido a nuestro querido colegio en sus 100 cumpleaños. Un regalo que jamás olvidaremos y que tendremos guardado no solo en una vitrina de cristal, sino también en nuestros corazones. Gracias a todos los presentes por ayudarnos a dar realce a esta celebración. Muchas gracias y buenas tardes. Y nos pone la emoción de que seamos capaces de recibir este regalo. Así, cuando se planteó la finalización de este acto, no se nos ocurrió otra cosa que hacerlo de esta manera. Adelante.